Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Seguimos el Napo hasta el Amazonas. Durante semanas no vimos nada más que selva. Philip se enfermó y durante los últimos días tuve que llevarlo a rastras por la maldita jungla. De noche no me dejaba pegar ojo, pues gritaba que tenía todo el cuerpo cubierto de serpientes. Justo cuando estábamos a punto de sucumbir al agotamiento, llegamos a un pequeño asentamiento construido a los pies de un antiguo templo. Los lugareños nos dieron comida y cuidaron de Phillips hasta que la fiebre remitió. He averiguado que hay otro templo en las proximidades, idéntico al primero. En cuanto Phillips recupere fuerzas, iremos a explorarlos. Parece que, al fin y al cabo, este viaje no será en vano.
Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. Aquí tuvo que haber una batalla impresionante. Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. Parece ser una escultura primitiva de un humano,
Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Debo encontrar la forma de cruzar la barricada. A esta caverna. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Este podría ser mi acceso. Imposible, no puedo llevar más cosas. Debo encontrar la forma de atravesar la cubierta. Debo encontrar la forma de atravesar la cubierta. Thank you.
imposible. No puedo llevar más cosas. Debo alcanzar esa caja. Tendré que soltar esa bota vara. Tendré que soltar esa bota vara. Tendré que soltar esa bota vara. No cede. Tendré que soltar esa bota vara. Tendré que soltar esa bota vara. Debo alcanzar esa caja. Tendré que soltar esa bota vara.
Tendré que soltar esa bota vara. Tendré que soltar esa bota vara. Demasiado lejos y no llego. Debo orientar la bota vara. 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 Debo orientar la bota vara.
Tengo que llegar a la verga de la Mesana. Es hora de descubrir qué guardaba el capitán. Necesito acceder al camarote. Infravaloramos a los nativos. Menudos bastardos astutos. Nos hablaron de una cueva llena de oro, pero era una trampa. El maldito lugar estaba lleno de monstruos. Tras un cruel combate, conseguimos contenerlos. Los supervivientes cargaron el barco con todos los objetos de valor que pudimos encontrar. Los vaivenes de la batalla debieron de resquebrajar la cueva, pues cuando intentamos escapar, se derrumbó. Puedo oírlos todavía intentando abrirse paso entre los escombros. Hora de abandonar el barco. Aunque está oxidada, es evidente que se trata de un arma de gran calidad. Probablemente fuese fabricada en Toledo. La ciudad era célebre por su forjado del acero. Las muescas del filo sugieren que se usó en varias batallas. Thank you.